Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. No me respondió el profesor más temprano con qué oficina hay que hablar, qué es lo que hay que entregar, qué órgano del cuerpo humano hay que entregar para que esto se pueda repetir un clima de estas condiciones en agosto. No se preocupe, Nicolás, que ahora ya estamos apenas a 30 días de la primavera climatológica y luego el verano, y va a tener lindo calorcito, pero después no se me queje del calor, ¿eh? No, nunca. Altas temperaturas. Nunca. Pero bien, estamos... ¿En qué situación? Estamos con cielos nubosos, una temperatura a esta hora, y lo vamos a ver en la siguiente placa, de 27 grados. No está lloviendo en el país. Calores en todo el territorio. Altas temperaturas, sí, 25 grados ahora aquí en la capital. El viento es del noreste a 29 kilómetros la hora. La humedad relativa, 64%, viene ascendiendo. La presión atmosférica está muy baja, 1.002 hectopascales. Si yo les digo ahora que estamos bajo un ciclón, ustedes van a decir, oh cielos, no. Un sistema de baja presión es asociado a un término meteorológico, ciclón, de presión atmosférica, 1.002 hectopascales. Vean ustedes, en este momento cielos claros, algo nubosos en el país. No hay lluvias por el momento, pero comienza a avanzar nubosidad prefrontal sobre la provincia de Buenos Aires y esto va a ir en las próximas horas avanzando sobre nuestro territorio. A su paso de este frente frío de rápido desplazamiento va a venir asociado lluvias y tormentas, algunas de ellas severas. Cuidado. Tormenta severa, viento fuerte, lluvias copiosas abundantes que le van a venir muy bien al agro y la probabilidad de granizo y manifestaciones eléctricas. Dicho esto, vamos a ver, Nicolás, Stephanie, cómo se nos va a presentar el tiempo durante este fin de semana en nuestro país. Vean ustedes, sábado, lluvias y tormentas que van a empezar en la próxima madrugada. Así que a prepararse. Las temperaturas, no obstante, bastante agradables dentro de todo. Hay mejoras por el suroeste al final del día sábado. El domingo va a permanecer inestable en los departamentos de Artigas, Rivera, norte de Tacuarembó y Cerro Largo. En el resto del territorio, nubosidad variable, temperaturas bastante agradables, fuera de estación aún. Y el lunes, las temperaturas permanecen fuera de estación, más elevadas de lo normal, si descienden la mínima y sin precipitaciones. Y algo muy significativo, reitero, es que hemos tenido la temperatura mínima más baja y no tenemos antecedentes. La mínima en el día de ayer llegó a 20 grados 2 décimas. Algo preocupante. Oh cielos, lo único que tengo para decir. Gracias. Muy gracias, bien, que pasen bien. Buen fin de semana. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua.